Hola, mi nombre es Jolie y estoy muy contenta de darte la bienvenida a este canal. En este video voy a mostrarte cómo monté el cuerpo de pelitos 2.0 y coloqué el peso. Para comenzar a armar, voy a rellenar las piezas de vinil, ya que este kit está diseñado para tener un cuerpo de plástico y no de tela. La parte donde se juntan las piezas de las articulaciones con el cuerpo no es adecuada para un cuerpo de tela. Con foamy moldeable voy a rellenar parte de esta unión y hacer la abertura más pequeña. Simplemente voy a agregar una tira rodeando esta parte por todas las piezas de vinil. Con una herramienta me voy a ayudar de abrir la división entre el vinil y el foamy moldeable para que pase en esta sección la tela. Hay que dejar secar. Mientras tanto, voy a armar el cuerpo de tela. Para esto ocuparé un patrón que he diseñado para tamaño prematuro y recién nacido articulado. Este patrón lo vas a tener disponible en el cuadro de descripción de este video. Podrás descargarlo libremente. Estas piezas las vamos a marcar sobre la tela. En total son 4 piezas del patrón. La parte de la espalda, la parte frontal, laterales que se marcan 2 veces, y un círculo que se marca 4 veces, 2 para piernas y 2 para brazos. En estos círculos voy a colocar las juntas de articulación, que las he comprado por AliExpress, y estaré dejando el vínculo de dónde compré en la descripción de este video. Puedes sustituir estas con tornillos, tuercas y arandelas de metal, que puedes conseguir en ferreterías. Personalmente, para este cuerpo he utilizado 2 telas diferentes. Una tela que no estira, de color piel, y la siguiente tela que es de algodón stretch. Esta tela es muy suave al tacto y me gusta mucho, pero estira bastante. Si la dejo sola, el cuerpo podría deformarse, así que combino las 2 telas para asegurar la firmeza con una y la suavidad al toque con la otra. Juntas ya no estiran, pero sí se siente muy suave. Una vez ya marcadas todas las piezas, es momento de unirlas. Voy a unir la parte del frente con uno de los laterales, comenzando por el área más alta, que sería el área del cuello. Me voy a guiar por la línea que he dibujado y voy a hilvanar con aguja e hilo para que estas piezas no se me muevan y después llevarlas a la máquina de coser. He escogido hilo en tono negro para que tú puedas percibir por dónde va la costura. Una vez que llegamos a la primer punta de la parte frontal, doblamos la pieza lateral y juntamos lo que sería la zona de la entrepierna. Ahora ya tenemos una especie de L dibujada. Y continuamos con el segundo lateral, rodeando así la pieza frontal. En la parte de la entrepierna, donde se juntan las 2 piezas laterales, vamos a unir también con una línea recta. Voy a llevarlo a la máquina de coser. Y es así como se puede percibir. Este cuerpo no viene sexado, así que es libre para usarlo para niña como para niño. Ahora solo falta unir la parte trasera, pieza que corresponde a la espalda y las pompis. Vamos a guiarnos igualmente de la punta del cuello e hilvanar todo el contorno con las piezas que ya tenemos unidas de laterales y parte frontal.
seguiré con la máquina de coser. Para finalizar esta puntada, retiraré los hilos del hilván. En esta parte voy a hacer pequeños cortes en las secciones circulares, donde están las pompis. Esto me va a permitir que la tela doble perfectamente y no se creen bordes extraños. Procura que al hacer el corte, la tijera no llegue a cortar la costura. Ahora queda colocar las articulaciones y para esto voy a tomar los círculos y los voy a rodear con una pequeña tira de aproximadamente 2 centímetros de ancho por todo el contorno. Esto también lo voy a repetir en el área del cuello. Esta tira es únicamente para poder guiar el cincho con el que van a sujetarse las extremidades y la cabeza. Voy a acomodar por la parte de enfrente para que así, al girar la tela del cuerpo, esta tira quede escondida. Suena extraño, pero es así como funciona. Para colocar las extremidades, voy a medir exactamente dónde lo quiero. Normalmente, las extremidades se colocan a los lados, pero en esta ocasión quiero colocarlo un poco más hacia el centro de la entrepierna. Los brazos sí los voy a colocar justo a la mitad de las secciones laterales. Para que queden exactamente a la misma altura, estoy doblando el cuerpo por la mitad. Con ayuda de un rotulador voy a marcar el punto central y con una aguja voy a guiarme para tocar exactamente el mismo punto por el otro lado del cuerpo. Haré lo mismo con las piernas. Mediré dónde quiero que queden y marcaré con un punto. Voy a doblar el cuerpo por la mitad y con ayuda de una aguja voy a atravesar este cuerpo para marcar de nuevo el punto exactamente a la misma altura. Para sellar las extremidades voy a utilizar cinchos. Estos los puedes encontrar en ferreterías. Los voy a colocar por la cinta que rodea los círculos. En esta parte voy a introducir una de las partes circulares del broche para la articulación y voy a marcar el punto central. Aquí voy a hacer un pequeño corte. Con las tijeras voy a hacer un corte en el cuerpo que me va a permitir pasar el broche con el bastón. Voy a sellar la pieza cerrando con el cincho, asegurándome de que quede apretado, pero aún así con movimiento. Voy a retirar el sobrante. Con un pedacito de tela más y con ayuda de pegamento de contacto, voy a esconder el broche de esta cinta. Con presión voy a colocar el broche. Ahora el movimiento ya es libre. Otra forma es colocar primero el broche.
y después sellar con cinta. Esta forma es mucho más sencilla y rápida. Ahora queda rellenar el cuerpo. Yo estoy ocupando nubesfera. Según tu país, podrás reconocerlo de otras maneras, como relleno para almohadas, miraguano, etc. El punto es que tienes que llenar todo el cuerpo de una manera suave que permita el movimiento. Voy a aplicar el peso. Estoy ocupando arena decorativa. Existen muchas formas de colocar el peso. Esta para mí es la mejor y más económica. Para hacer la bolsa de peso, estoy tomando un cuadro de tela e iré rodeando todo este cuadro con pequeñas puntadas de hilván con aguja e hilo. Voy a colocar la arena y aprovecharé este paso para colocar la esencia con aroma de bebé. Este es un aceite muy concentrado, así que te sugiero colocarlo en la arena y después colocar un poco más para que el aceite no salga a la tela y vaya a manchar el cuerpo. Este aceite con aroma de bebé lo puedes encontrar en tiendas naturistas. Después de esto, terminamos de rellenar con la nubesfera todo el cuerpo. Brazos y piernas también llevan un poco de peso y se rellena igualmente con la nubesfera. En el interior de la cabeza también va una pequeña bolsa de peso. Debe ser menor al cuerpo. Te recomiendo colocar la bolsa de peso en la parte de atrás de la cabeza, cercano a la nuca, y rellenamos igualmente con nubesfera. No queda más que colocar la cinta que va a sostener la cabeza. Como mencionaba antes, este kit estuvo diseñado para tener un cuerpo de vinil. Por lo tanto, esta pieza podría ser difícil de colocar. Reservé la parte del cuello que estaba junto con el cuerpo de plástico y corté por debajo del cuello para que permitiera tener una mejor estabilidad. Agregamos esta pieza y ahora sí, sellamos el cuerpo. Eso es todo, ya tenemos nuestro cuerpo articulado para un bebé de tamaño prematuro y que es compatible con el tamaño recién nacido. Te recuerdo que el patrón está disponible en el cuadro de descripción de este video. Con esta última entrega finalizo los videos de presentación para el sorteo de Pelitos 2.0. Próximamente estaré publicando el sorteo y te invito a participar en él.
Sin más por el momento, me despido deseándote días felices, muy felices y suerte en el sorteo. Nos vemos pronto. ¡Muah!